Buenos días. Eh, brevemente, antes que nada, para expresar mi satisfacción por el acuerdo que acabamos de suscribir. Ayer lo, lo cerraron la, la dirección del PSC y la dirección interina del, del Partido Socialista y hoy, en lo hemos ratificado. Insisto en la satisfacción que siento porque, eh, oiga, eh, son dos partidos que vienen o que están unidos desde el protocolo del 78. Es decir, prácticamente la unidad de, del PSOE y del PSC, eh, la trayectoria coincide con toda la etapa democrática eh, española. Y está claro que ha sido, desde mi punto de vista, un éxito eh, para el PSC, para el PSOE y sobre todo para España y para Cataluña durante estos años. Que no ha estado esa relación exenta eh, de, de dificultades, ha habido momentos controvertidos y el último el conflicto que todos ustedes conocen es el que nos decidió a elaborar pues esta mm, relación o esta, este marco de relación que mm, yo creo que lo que hace es fortalecerla el vínculo entre el PSC y el SOE y clarificarla y de ahí que a partir de este momento bueno yo creo que están mm, las cosas pues un poco menos eh, interpretables ¿no? siempre existirán eh, pues discusiones y aspectos controvertidos de ahí que se conforme una, una comisión eh, bilateral para arbitrar las eventuales discrepancias de interpretación que puedan que puedan existir. Creo que está claro que compartimos todo, compartimos eh, el modelo de sociedad, compartimos el modelo de, de Estado y compartimos el modelo de partido, partido abierto, participativo. Y democrático. Así que lo que quiero es, insisto, agradecer eh, a la comisión que ha gestionado, que ha elaborado este, este marco, su trabajo, que ha sido, a mi juicio, espléndido, y a mi Zeta pues su generosidad y su disposición siempre para llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y efectivamente, venimos hoy a, más que a firmar, a celebrar a celebrar porque tuvimos una discrepancia profunda en un momento además muy delicado en la vida del Partido Socialista Obrero Español y entendimos desde entonces que teníamos que reforzar nuestra relación y expresarlo de, de forma pública. Y en ese sentido yo quiero agradecer el liderazgo de, de Javier que en un momento muy complicado para todos los socialistas ha sabido encontrar las maneras, las palabras, el tiempo para empujar este, este acuerdo. Y desde luego a la comisión negociadora a las dos partes, que son una, porque hoy estamos juntos. Si algo tengo que lamentar es que siempre se pretende presentar este tipo de negociaciones como que unos ganan y otros pierden. Y aquí no había. O todos ganábamos o todos perdíamos. No había escenario alternativo. Y a partir de ahí, a caminar, a seguir caminando juntos, pero yo les diré, a mí me gusta hacer de vez en cuando frases que expliquen las cosas. Yo quiero más PSOE en Cataluña y más PSC en España. Yo quiero que haya no solo una mejor relación en el sentido de un entendimiento, que a pesar de las discrepancias nunca ha faltado, sino más compromiso, más presencia, más, más empeño, precisamente porque las relaciones entre Cataluña y el resto de España así lo exigen. Y uno de los puentes sólidos de esas relaciones es el Partido Socialista. Y por lo tanto. Hoy es un día de, de mucha alegría. Mucha gente estará hoy contenta porque sabrá que hemos podido dejar atrás los problemas, pero que somos conscientes de que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para empujar todos en la misma dirección, para abordar un proceso congresual del Partido Socialista que será apasionante. Todavía no se ha convocado, por cierto, hay que irlo recordando, porque la gente dice: ¿Cuándo lo hacéis y cuándo lo hacéis?, que todavía no lo tenemos convocado. Y también para sacar adelante a Cataluña y España que lo necesitan porque muchos catalanes y muchos españoles así lo necesitan. Buenos días. Yo tenía una pregunta para cada uno. Quería saber, señor Iseta, si el PSC eh, entiende que ha perdido parte de su soberanía en favor del PSOE. Y para el señor Fernández, quería eh, saber si ahora el PSOE se siente, siente que la relación bilateral es más equilibrada. Antes pensaban ustedes que era asimétrica, pues si ahora es más simétrica. Gracias. Mire, el PSOE no ha perdido soberanía, ha ganado peso político, yo creo, con este acuerdo. Pero permítanme, aunque parezca, que doy un paso atrás, porque yo creo que la historia conviene recordarla, sobre todo cuando ha sido feliz. Eh, y les leo el protocolo del año 78, en el que el PSC tiene plena soberanía en los ámbitos de competencia que los socialistas propugnamos para la organización política de nuestro país, de acuerdo con el marco constitucional aprobado en su programa por los socialistas de todo el Estado. Seguimos exactamente igual, pero mejor, porque quizá en el momento que se hizo el protocolo de unidad, pues era como todo bautizo. Pues un momento de gran alegría y nadie sabía cómo echaría a andar la criatura. Y ahora, casi 40 años después, hemos visto que con la definición que teníamos no era suficiente, había cambiado las cosas tanto que merecía la pena explicar más. Y el PSC y el PSOE lo que se comprometen es a compartir más, a estar más encima el uno del otro. Y eso nadie lo ha de ver como una tutela sino como una compañía, como un reforzamiento, como un fortalecimiento, que es el sentido de este documento. Por lo tanto, el PSC no pierde la soberanía que tenía, el PSOE no pierde la relación federal que tenía con el PSC, pero los dos ganamos mayor compromiso, mayor ganas de trabajar juntos. Y, y por lo tanto, aquí hay palabras que ustedes no encontrarán, que yo las he visto en algún diario, pero no están ni acatar, ni marcar, ni tutelar, ni subordinar, ni, ni última palabra. No. Pero hay otras mucho más bonitas, reconocimiento mutuo, análisis conjunto, consensuar, coordinación política, que es lo que queremos. Y les diré, el PSC esto lo necesita y el PSOE generoso lo ofrece. Y ese es el sentido que nosotros damos al documento que estamos presentando hoy. Ya, sí, en cuanto a la relación más equilibrada. Yo lo que, lo que creo es que es más ordenada y más eh, clara, que es más fácil ahora promover consensos y, y gestionar disensos con el marco que nos hemos dado que eh, con lo que teníamos hasta ahora, que bueno, era más eh, digamos, esquemático. ¿no? Estamos hablando de un protocolo de 1978. ¿no? Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, en primer lugar, al señor Izeta eh, si se arrepienten de haber roto la disciplina de voto en el pasado de la investidura de Mariano Rajoy. Si volviera atrás, si lo volvería a hacer el Partido Socialista de Cataluña. Y, en segundo lugar, también le quería preguntar, porque, como ha dicho, que con la definición que tenían en el anterior protocolo no era suficiente. Entiendo que con la definición actual sí es suficiente para que eso no vuelva a ocurrir, que haya una ruptura. De la disciplina de voto de una federación entera como el PSC? Gracias. Bueno, como, como usted me conoce, sabe que ni me ando por las ramas ni suelo decir cosas que, que no son. Eh, primera, el protocolo de unidad sigue vigente y no podía ser de otra manera. Es el que dio uh, a luz un partido nuevo en Cataluña, por primera vez los Socialistas Unidos, y al mismo tiempo una relación federal con el PSOE. Esos son nuestros fundamentos, y nosotros podemos cambiar las habitaciones, podemos volver a pintar la casa, pero no cambiamos los fundamentos. Y usted me preguntaba directamente usted está arrepentido, y yo le voy a decir una cosa yo estoy arrepentido de no haber encontrado una solución acordada a ese problema, no de lo que votamos, también se lo quiero decir, pero sí de no haber encontrado y me hago directamente responsable como máximo dirigente del PSC y mi único consuelo es que el PSOE se encontraba en un momento de transición muy difícil que quizá no favoreció lo suficiente la relación entre los dos partidos. Por lo tanto, yo sí, yo me arrepiento de no haber encontrado una solución consensuada. Sí, era muy difícil. Era... Y, y, y paso a su segunda parte de su pregunta. Nadie imaginó en el año 1978, que nos íbamos a encontrar en esa. Y, por lo tanto, es muy difícil que los documentos en sí resuelvan los problemas. Lo que la gente tiene que tener hoy, mayor tranquilidad, mayor confianza, es que la garantía es que tenemos los instrumentos de diálogo para compartir, para consensuar y para acordar. Yo siempre digo que, que este acuerdo ha de servir para prevenir, para evitar. Y para resolver discrepancias. Y es verdad que hemos desarrollado una cosa que no estaba en el protocolo de unidad, que es la parte, digamos, de relación bilateral entre el PSC y el PSOE. Estaba muy planteado en un término federal en el año 78, pero hemos visto, y eso no es y no ha de ser visto por nadie, como no lo fue por el Comité Federal cuando lo aprobó, como un privilegio, sino sencillamente una necesidad de la acción política. En la situación actual de Cataluña y del conjunto de España necesitamos un instrumento específico potente precisamente para prevenir, evitar y resolver esas discrepancias. Y, por lo tanto, yo confío en que no se produzcan. Lo que sí les digo es que, si se producen, tenemos hoy no solo la voluntad, sino el instrumento para resolverlas de mejor manera que no lo hicimos en eh, noviembre del año pasado. Sí, buenos días también para Miquel Izeta. A mí me gustaría saber cómo ha pasado el PSC de decir que los pactos de Cataluña se deciden en Cataluña a tener que consensuarlos con, con el PSOE en esa comisión bilateral. No sé si ha sido un proceso, si han tenido que ceder. Gracias. No. Mire, es que yo no quisiera que parezca que volvemos atrás. Es que los pactos en Cataluña se van a decidir en Cataluña. Eso no va a cambiar. Yo por eso digo: ¿Ustedes se imaginan que se reúne la ejecutiva del PSC y unánimemente acuerda ceder competencias o renunciar a alguna prerrogativa? No. Lo que ha decidido el PSC, gracias a la voluntad del PSOE, es poner en común. Porque les digo: yo quiero más PSOE. En toda España, pero también en Cataluña. Quiero su compromiso, quiero su implicación. Y es verdad que a veces cuando las cosas van bien, pues cada una tira por su lado y las cosas acaban saliendo bien, pero es que ahora están muy complicadas y necesitamos. Nosotros queremos compartir nuestras alianzas, queremos discutirlas, queremos acordarlas, queremos consensuarlas. Y usted se puede adelantar y decir si no se ponen de acuerdo, pues mire, ya veremos. Pero lo que cuenta es la voluntad de hacerlo y el instrumento para hacerlo. Y ese es el contenido fundamental del documento que hemos suscrito hoy. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles: al hilo de este, de este comité de coordinación, que por cierto ya existía en 2013 y no se recurrió a él en esta última crisis, si se va a reunir con cierta periodicidad para evitar que surjan eh, discrepancias o para intentar que el trabajo funcione de forma más engrasada. En segundo lugar, eh, quería preguntarles, dado que estamos en un proceso ya evidente de primarias y algún candidato, en este caso Pedro Sánchez, ha dicho que quiere revertir este voto rogado, que finalmente no es así, eh, yo quería preguntarles si este, eh, este acuerdo tiene alguna marcha atrás después del Congreso, si creen que podría tenerla o no, si esta mm, relación que ahora eh, restablecen eh, va a seguir así al margen de lo que ocurra en el Congreso del Partido Socialista. La verdad es que no hemos fijado una periodicidad. Y yo creo que el problema no es, en este caso, de periodicidad, sino de uso. De uso para la necesidad. Y lo que pasa es que lo que yo estoy teniendo, y lo he tenido con todos los secretarios generales del PSOE, pero lo estoy teniendo también con el presidente de la gestora, es una comunicación muy fluida. Yo vivo en Cataluña en una situación política muy complicada, con un gobierno que ha decidido no solo saltarse la ley, sino desoír las recomendaciones de órganos del propio autogobierno de Cataluña, y eso requiere una conexión muy estrecha, muy... Bueno, atrevo a decir diaria, pues sería exagerar, ¿no? Por lo tanto, no hemos fijado la periodicidad, pero tampoco está excluido que en un momento determinado se haga así. Sobre el tema, no hay voto rogado. Yo lo que pido, yo ya sé que todos tendemos a adelantarnos a los acontecimientos y, y, y también quiero agradecer pues, que al PSC le hayan salido muchos, muchos abogados y mucha gente que, que, que vela por nosotros y, y eso siempre es de agradecer, pero es que eso no es así. Y, y la explicación además es tan sencilla que me da un poco de vergüenza, si me pongo rojo es por esto, ¿no? Eh, vamos a ver, PSC y PSOE son dos partidos distintos. Resulta que el censo del PSC lo gestiona el PSC, que el PSOE lo conoce periódicamente, pero el PSOE no tiene un control sobre el cobro de las cuotas del PSC. Los que ya llevamos cierto tiempo en esto, hubo un tiempo en que era así, porque 25 pesetas iban a la Comisión Ejecutiva Federal. Y, por lo tanto, la Comisión Ejecutiva Federal decía, recibido de Cataluña tanto entre 25 y salía el número de, de cuotas cobradas. Eso ya no es así. Y, por lo tanto, lo que se ha querido establecer es un criterio de transparencia para que la gestión de censos que son distintos sea la misma. Y hemos llegado a dos o tres elementos que nos parecen correctos para garantizar esto. Primero, poner en el centro el estar al corriente de cuotas. Si no estás a la corriente de cuotas no puedes votar. Les diré, eso lo dicen los estatutos del PSC. Lo que pasa es que por muchos motivos, entre ellos la crisis económica, pero en fin, algunos otros, pues la aplicación había sido muy laxa. Segundo, que si algún militante del PSC no quiere, por las razones que sea, participar de ese proceso, pueda decirlo. Porque aquí también hay un tema de cesión de datos y de control de datos que merece la pena ver. Y tercero, que también ahora veo que viene una gran preocupación: ¿cuándo se cierra el censo? Miren ustedes, como el PSOE no puede controlar directamente nuestro censo y todos queremos que nadie aquí pueda abusar de un momento de convocatoria de Congreso, nosotros vamos a proceder a cerrar nuestro censo con mucha rapidez. De manera que no pueda haber en este sentido la preocupación por una, entre comillas, avalancha de nuevos militantes que, por otro lado, cuantos más quieran venir mejor, porque somos pocos, pero no a efectos de alterar correlaciones de fuerzas en un Congreso. Yo la verdad, cuando veo las especulaciones sobre estas cosas, y, y, y en fin, a veces enfermo un poco, porque aquí hay confianza, pero es verdad, son dos organizaciones distintas que ante un proceso congresual se ponen de acuerdo en elementos de transparencia y de garantía, que no son la humillación de nadie, que no, no pisan la dignidad de nadie, que no es que haya que rogar el voto. Sencillamente, lo que va a hacer el aparato del PSC, la Secretaría de Organización y Finanzas, es garantizar que participan de ese proceso quienes están al corriente del pago de cuotas, cosa que parece absolutamente normal. Yo no quiero tener ni un delegado más al Congreso, ni un miembro más al Comité Federal de los que me correspondan. Y a mí les diré, si soy la segunda o la cuarta federación, me da igual. Yo quiero hablar en nombre de quienes hablo, no en nombre de quienes no hablo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, les pido que nos ayuden en ese esfuerzo de explicar una cosa y, y quiero agradecer a, a Salvador y a Mario que han encontrado un camino muy fino, pero que nos da a todos lo que necesitamos en estos momentos, que es la tranquilidad, que es la transparencia, que es la garantía de limpieza en un proceso que va a ser. Realmente vivo, dinámico y que puede generar polémicas, pero por favor, que sean polémicas de orden político, sobre la orientación política del partido, no sobre sus procedimientos. Sí, eh, señor Iceta, le he escuchado atentamente y ha dicho: Yo quiero más PSOE en Cataluña y también ha dicho con bastante énfasis: El PSOE necesita este acuerdo. Mi pregunta es: ¿para qué? Para huir de lo que ha sido en los últimos años, estoy pensando en el tripartito y sobre todo en, la, en el episodio del derecho a decidir. Mire, sobre el tripartito podríamos hablar tanto que no tenemos tiempo. Pero yo recuerdo que en el balcón de la Generalitat, en la plaza de San Jaume, se han asomado históricamente relativamente pocos dirigentes políticos españoles. Uno fue José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, ha habido tripartitos y tripartitos y ha habido momentos y momentos. Pero lo que sí le digo es que el PSC no va a establecer ningún acuerdo sin que antes lo hayamos podido hablar con los compañeros del Partido Socialista Obrero Español. Y que para nosotros es especialmente relevante su opinión. Eso va a ser así. Y eh, sobre el derecho a decidir, yo le diré, yo como. Este partido, y me refiero en este caso al PSOE, tiene muchos años, tiene mucha historia, pero recuerdo bien una reunión del Comité Federal en la que un anterior secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo, "Mirad, esto del derecho a decidir no lo arregla ni Miquel Iceta", lo cual ha quedado en la antología de las frases que uno recuerda como imposibles. Mire usted, no hay ciudadano que no quiera decidir, no hay ciudadano que no quiera votar, pero los demócratas queremos decidir y queremos votar respetando siempre el Estado de Derecho. Y ese es el punto de acuerdo de todos los socialistas. Yo cuando digo que quiero más PSOE es que quiero un PSOE muy presente, muy activo, muy conocedor y muy, perdón porque la, la palabra no existe, proponedor, muy propositivo en cuanto a la crisis de Estado. Quiero eso. Y además les diré, tenemos un fondo de armario muy potente. Como antes hablaba de, de Alfredo, puedo hablar también de Pera Navarro, puedo hablar de Ramón Jauregui, puedo hablar de Elena y de tantos que trabajaron en los acuerdos de Granada que fueron suscritos por todo el socialismo español. Y ahí está la fuente de solución, eh, yo creo, no, no solo inatacable, es que vamos a tener que ir ahí todos. Y, y todos, no me refiero a todos los socialistas. Sino a una gran mayoría de españoles y una gran mayoría de catalanes. Yo espero que sea cuanto antes mejor y cuanto menos tiempo y esfuerzo y energías perdidos, mejor. Hola, buenos días. Eh, yo tenía preguntas para ambos. Eh, la primera es hasta qué punto eh, estuvo cerca de la fractura la relación entre el PSOE y el PSF, sobre todo en las semanas posteriores a la, a la votación de la investidura de Mariano Rajoy, según bueno, tenemos creo que aquí todos esa percepción. Y luego no sé si han abordado algunos planteamientos de algunos de los precandidatos eh, a la Secretaría General, como Pedro Sánchez, que plantea perfeccionar el carácter plurinacional. De España y demás, bueno, en lo que toca al artículo 2 de la Constitución y demás. No sé si esto también lo han abordado. Gracias. Perdona, Javier, porque hoy, sí, igual, sí, igual, como yo, yo avanzado, vengo poco, sí. pues me apetece más, ¿no? Pero, mire, yo nunca he visto la ruptura. Nunca. Quizá en eso mi, mi biografía política personal influye muchísimo, pero es que yo no concibo un partido socialista en cataluña que no tenga un vínculo federal muy estrecho muy fraternal con el psoe y por lo tanto nunca lo he concebido lo que tampoco es verdad no sabíamos que íbamos a tenernos que enfrentar a una discrepancia política en un momento muy delicado pero yo nunca he pensado que hubiera ruptura también les diré a mí nunca nadie me ha dicho en el psoe que quisiera romper y otra cosa que yo leía mucho en los medios y me desesperaba bastante que se pensara en privar de voto a los militantes del PSC? Nunca nadie jamás me ha dicho esto, por lo tanto yo eso no lo veía. Veía con mucha preocupación la discrepancia política y el problema político, es verdad, sí, pero desde luego la ruptura nunca. No hemos entrado en los planteamientos de los precandidatos porque no nos toca hacerlo. Primero porque la ejecutiva del PSC ya dijo en su día, nosotros como ejecutiva vamos a ser absolutamente neutrales. Eso no quiere decir que vayamos a estar pasivos, que seamos indiferentes, no. Sencillamente que el aparato del PSC, la organización del PSC no se va a volcar en favor de uno en contra de otro o el de más allá. No vamos a hacer eso y por lo tanto no vamos a entrar en eso. Y también eh, les diré, lógico que los precandidatos que es una figura nueva porque nosotros teníamos hasta ahora candidatos y candidatos eran los que levantaban el dedo cuando se convocaba el Congreso todavía no está convocado y ya tenemos esa yo lo que agradezco es que en el Partido Socialista precandidatos y no haya mucha gente hablando sobre el futuro de la relación de Cataluña eh, con el resto de España y el futuro de, de España y ahí todos nos vamos a acabar encontrando no solo todos los socialistas porque para reformar la Constitución necesitamos mucha ayuda por cierto que también He encontrado gente que dice es que es muy extraño que el PSC acepta que el PSOE decida la posición en una reforma constitucional. Pues qué raro. Yo tengo una técnica que igual eh, le sirve que cuando en una frase no acabo de entender o quiero saber qué hay detrás le pongo un no. Si, lo, si la frase es absurda con el no. Es que la frase sin el no, pues tiene todo el sentido y casi si me apuran, es reafirmar una obviedad. La posición de todos los socialistas de España sobre la reforma constitucional la va a definir el Partido Socialista Obrero Español. Pero es que, es que cabe otra cosa. Ahora, ¿eso quiere decir que el PSC no tendrá posición? No, la tendrá, la defenderá y en algún momento igual no es coincidente, porque me decían, entonces ustedes ya no hablarán de eso. Pues suerte que ya he entregado las galeradas del libro que publico antes de San Jordi sobre este tema, porque si no, no podría yo publicar un libro sobre esta cuestión. Claro que sí, sí, en el Partido Socialista faltan manos, faltan cabezas, faltan ideas, faltan a veces maneras de aprovechar bien todo el capital colectivo que, que atesoramos. Y en un trabajo como este vamos a necesitar de todo. Ahora, les digo, tenemos ya en el fondo de armario. Mmm, cosas que ningún otro partido en España tiene. Y yo lo que voy a pedir, estoy ahora peleándome con la editorial, porque quiero que los acuerdos de Granada figuren como apéndice a ese libro que he escrito yo, porque creo que tenemos que subrayar y poner en valor mucho más el trabajo conjunto. Ya están hablando de cobrar derechos por ahí delante. Bueno, poco pues tengo que decir porque en fin, Miguel está clarísimo hoy, ¿no? A ver, fue un momento muy amargo, muy difícil, no quiero volver sobre ello porque ya pasó, pero en ningún momento, él lo ha dicho con absoluta claridad y es totalmente cierto, porque hablamos y hablamos mucho en aquel tiempo también y en ningún momento nos planteamos la ruptura. La ruptura no estuvo dentro de los de los planteamientos del Partido Socialista. Nunca nos referimos a ello, tampoco a que los militantes no pudieran no pudieran votar en, las, en el proceso de primarias del Partido Socialista. Eso nunca estuvo sobre la mesa de lo que nosotros hablamos y hablamos muchas, muchas veces. Ahora, lo que sí sabíamos y lo sabíamos los dos es que el acontecimiento era duro, era muy difícil, lo había sido para todos y que había que buscar soluciones y en eso hemos estado trabajando todo este tiempo. Por tanto, en fin. Yo creo que ahora no, no importa mucho o no debemos mirar al, al pasado, salvo para aprender un poco de él, de lo que no vamos a repetir. Y todo lo que hemos hecho es justamente para eso, para no eh, repetir ese, ese pasado eh, inmediato y alguna otra cosa seguramente también en el menos inmediato. ¿no? Algunas discrepancias que hemos tenido que intentaremos resolver de mejor manera en el futuro. Nada más. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle en primer lugar a Miquel Iceta, porque nos dice que él no quiere tener ni un delegado más de los que le, le corresponde al PSC en el Congreso, pero a consecuencia de este acuerdo el peso del PSC se va a ver muy reducido con respecto al que tenía en el PSOE. Entonces reconoce que el censo del PSC estaba inflado, por lo menos a efectos del PSOE. Eso en primer lugar. Y luego quería preguntarles a los dos una pregunta de actualidad. La mesa del Parlamento de Cataluña acaba de aprobar eh, que la reforma del Reglamento eh, pueda permitir que la ley de ruptura se apruebe en dos horas eh, para evitar el veto del Constitucional. Entonces quería preguntarle a Miquel Iceta qué le parece esta decisión, a la que el PSC se opone, y a Javier Fernández si está en contacto con el Gobierno de España o con el presidente Rajoy y qué debe hacer el Gobierno para impedir que esta estrategia de ruptura se lleve a cabo. Gracias. Mire, yo delante del secretario de organización del PSC no, no le puedo aceptar de ninguna manera, porque tengo que volver con él a Barcelona, el concepto de un censo inflado. Pero el otro día que pudimos departir con algunos de ustedes, con motivo de una conferencia mía en el Club Siglo XXI, yo les expliqué los números. Nosotros tenemos un censo de alrededor de unas 17.000 personas. En las elecciones primarias del Congreso del PSC, las más recientes, no llegaron a votar ni 10.000. Y al corriente de pago tenemos unos 14.000, porque tenemos esas tres cifras. Nuestro censo para nosotros son 17.000, todos los que figuran en él. Pero a efectos, y por eso se habla de censo específico, que todo el mundo se rasga las vertiduras. ¿Por qué decimos censo específico? Porque a los efectos de participar en el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, solo van a contar los militantes al corriente de pago. Y por eso yo no quiero eh, que de repente me regalen. Diez delegados o dos miembros del Comité Federal. Es que no es eso. Nosotros queremos jugar exactamente a igualdad de reglas. Y en el PSOE, y debemos reconocerlo así, su gestión del censo ha sido más rigurosa en lo que se refiere al cobre de cuotas por banco. Le preciso, porque en fin me he, hecho, me he hecho un experto también del tema. ¿no? Y, entonces, y nosotros, en cambio, no. Y lo que no queremos es que nadie pueda pensar en el resto de España, uy, estos tíos que vivos. ¿No? ¿Juegan con unas reglas distintas? No, jugamos exactamente con las mismas reglas y por eso, a los efectos de participar en el proceso de primarias y del Congreso Federal del PSOE, vamos a hacerlo con un censo específico. El tema de. Mire, es que yo lo he dicho ya muchas veces: no se pueden romper las reglas del juego. Y en Cataluña el gobierno independentista ha decidido saltarse todas las reglas. Y hemos tenido ahora una circunstancia nueva que no dejo de subrayar que ya no es el Tribunal Constitucional o el Consejo de Estado o el Abogado del Estado o el Fiscal General del Estado o algún mmm, actor político español o de ámbito estatal, sino que es el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña el que dice que la Generalitat no puede organizar un referéndum como el que el Gobierno se ha comprometido a organizar. Y nosotros lo que les pedimos es que no se salten ninguna regla. Y desde luego. Pretender cambiar el reglamento de Cataluña para que lo que ellos dicen que será la ley más importante en 300 siglos de historia se apruebe de tapadillo, con nocturnidad o por la puerta de atrás, nos parece indigno para los que lo proponen, insoportable para los que, en teoría, se nos va a imponer. Nosotros vamos a trabajar para que eso no suceda y vamos a trabajar con todos los instrumentos de la legalidad y yo ya les he dicho, porque a mí no me que no digan no, es que lo dice porque está en Madrid. Si se empeñan en mantener la disposición adicional 31 del proyecto de ley de presupuestos, será el PSC el que se plante a la puerta del Tribunal Constitucional para pedir que eso sea anulado. Porque nosotros estamos dando voz a los catalanes que quieren sí, más autonomía, una mejor financiación, una renovación del pacto con el resto de España pero que de ninguna manera quieren romper con la democracia, romper con el Estado de Derecho y tomar medidas que nos acabarán perjudicando a todos porque situarían a las instituciones fuera de la ley. Sí, una, una cuestión, no sé si han podido hablar ya del retorno de... Para, para el señor No creo que, creo que... Ah, perdón, perdón. Ah, pero creo que tenía que contestar. Sí, 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 sí no, sí, me acuerdo, me acuerdo de... de... De la pregunta. Eh, a ver, lo que está pasando en Cataluña, en este caso, eh, por parte de los independentistas, es poner en marcha un proceso de secesión. Y la secesión tiene dos componentes: un componente político y un componente eh, jurídico. Desde el punto de vista político, eh, ¿qué debe hacer el Gobierno? Bueno, pues el Gobierno lo que debe es intentar llegar a acuerdos políticos, en la medida de lo posible, que preserven la unidad del Estado y que solucionen los problemas de Cataluña. Pero desde el punto de vista eh, jurídico lo que se ha saltado es la ley y el Estado tiene una serie de mecanismos para eh, in evitar ¿no? que el, 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 en este caso que se vulneren las, las leyes. Nosotros estamos en sintonía con la negociación y en absoluta discrepancia con que eh, se hayan sobrepasado pues, el marco legal en este caso del, del país, que es lo que está ocurriendo en este momento en Cataluña con este asunto concreto que usted. Me comenta. En contacto con Rajoy. <laughs> contacto con Rajoy. Yo, hablamos con el gobierno, yo hablo con el gobierno lo, lo indispensable. Ustedes entenderán qué, qué asuntos son los que se pueden considerar como indispensables o prioritarios o no. En este caso, el asunto, insisto, es de legalidad. La legalidad está siendo vulnerada en, en, en Cataluña y Miquel hablaba de la posición. Del, del PSC, en este caso tan clara, tan neta, tan evidente, que es la posición que mantenemos los socialistas españoles. Sí, dos preguntas. En relación a eso, si ustedes darían, darían apoyo, digamos, a la aplicación del 155, si es el caso, si el, si el presidente del Gobierno se lo transmite así, y para los, bueno, para el, para el señor Iseta, no sé si han hablado ya de la, del retorno del PSC a la, la dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso. Si fuera así, ¿cuándo será? Y, y si es, también, ¿quién, ¿cuál sería la persona que sería designada? Si sería la señora Sobre La primera cuestión. Mire, nosotros no, estamos, no vamos a hacer planteamientos de futuros, de lo que debe de, de hacer o no debe de hacer el Gobierno. Nosotros, insisto, eh, queremos que exista una negociación siempre que eso sea posible. Y desde luego hay una serie de mecanismos jurídicos para evitar, que son la propia autodefensa del Estado de Derecho, para eh, evitar la, la ilegalidad. Pero yo no voy a hacer ahora ningún planteamiento previo a lo que puede hacer el Gobierno, que ni me lo ha dicho ni me lo ha comunicado y por tanto debo de hacer ninguna, ninguna valoración. En relación al grupo parlamentario, bueno, había un, un hueco, digamos, que ya estaba preestablecido una vez que se ha producido el, el acuerdo entre el PSC y el SOE, del que estamos hablando hoy, pues eso es eh, automático. La decisión es eh, suya, pero bueno, yo evidentemente eh, puedo creo que puedo decir que es Marichel Basé quien le, va a. Hacer hemos una... compartido, es que esto, estamos en este mundo ahora de compartir. <laughs> Sobre este tema. Sí. Buenos días. A Miquel Lisseta yo le quería preguntar, es que me he liado con lo del censo, entonces eh... no me, estra... <laughs> me ha costado también un montón. Antes de llegar a este acuerdo, o por ejemplo en el Congreso de 2014, ¿qué censo utilizó el PSC? ¿El de los 17.000 o el de los 14.000? Usó el de los 17.000. Vale, y a Javier Fernández le quería preguntar por la reunión que mantuvo ayer eh, Mariano Rajoy con otros tres líderes de la Unión Europea en la que decidieron hacer una Unión Europea a dos velocidades. Quería saber si ha hablado sobre este asunto con el presidente del Gobierno y qué opina el Partido Socialista. No, no he hablado con ese asunto, de ese asunto con el presidente del Gobierno. Eh, en relación a la eventualidad de que haya más de una velocidad en Europa, oiga, ya la hay, porque el euro, de hecho, es una velocidad distinta para 18 países concretos y probablemente haya que avanzar en, en esa. Eh, digamos, en, la, en, lo que es, en lo que es la construcción europea con este tipo de, de medidas, pero ni he hablado con el presidente del Gobierno, ni me ha dicho, ni sé en qué dirección eh, están conversando, si hay algún tipo de, de conversación sobre cuáles son los elementos que pueden eh, hacer avanzar a la Unión en algún asunto concreto. No sé, eh, por tanto, si están hablando del de, de asunto militar, de cuestiones relacionadas con la energía, con algún la... no, no lo. No lo conozco. En todo caso, insisto, ¿no? me parece que eh, las uniones reforzadas en Europa ahora son importantes como respuesta a los acontecimientos que estamos viviendo. Señor Javier Fernández, tenía dos preguntas. En primer lugar. Creo haber entendido que usted avala el, la defensa de la Europa a dos velocidades que, que defendieron ayer y que, si no recuerdo mal, el señor Gianni Pitela, la semana pasada cuando estuvo aquí, eh, se manifestó en contra. Y luego, por otra parte, el presidente de Ciudadanos anunció la semana pasada que esta semana tendría contactos con el PSOE sobre el tema de los aforamientos y la limitación de mandatos. Quería saber cuál es la posición respecto a estos dos asuntos del PSOE ahora mismo. Gracias. No, verá, eh, sobre el primer asunto, yo es que no avalo lo que hayan hablado ayer porque no lo sé. Lo que digo es que no me parece que pueda eh, evitarse o que deba de plantearse un bloqueo de uniones, eventuales uniones reforzadas en Europa en una situación como la que estamos viviendo. Respecto a, a, la, a Murcia, me, me comentaba usted. ¿no? Bueno, Al... bueno, también era sobre Murcia, pero aparte de eso, Ciudadanos quería hablar con el PSOE sobre la limitación de mandatos y la reducción eh, o limitación de los la postura de PSOE? Bueno, nosotros estamos dispuestos a, a hablar siempre sobre cualquier cuestión, en todo caso. Y en relación al asunto de Murcia, usted sabe que hay allí una, una mayoría política, una mayoría parlamentaria que apoya a un, a un gobierno. hay una crisis, por lo que todos sabemos en el seno de esa, de esa mayoría y son ellos, en principio, los que deben de buscar la estabilidad de la de, estabilidad de, del Gobierno. En todo caso, y si no lo solucionan, pues el Partido Socialista eh, asumirá la responsabilidad en su momento de, para, para intentar dar estabilidad a aquella comunidad autónoma. Pero, insisto, la crisis, el conflicto está ahora en eh, la mayoría política, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de, de Murcia. <coughs> Sí, buenos días, señor Fernández. Eh, yo le quiero pedir una reflexión acerca de los eh, presupuestos generales del Estado. No sé eh, qué opinión tiene en, en este momento. Y si encuentra que es una buena fórmula el apoyo del Partido Popular al Partido Socialista en Asturias, eh, entiendo que no ve que esa fórmula funcione en el resto de España. ¿Y por qué? Y una segunda cuestión. Me gustaría saber si usted tiene constancia de que en los próximos días conoceremos la candidatura, otra, una tercera candidatura. A las primarias. Gracias. Pues no, no tengo constancia de que vaya a haber ninguna eh, candidatura a las primarias pre, en, en los próximos días. Eh, en relación a los presupuestos generales del, del Estado, ya lo he dicho en otro momento, a mí me parece muy remota la posibilidad de que, de que podamos eh, aprobarlos. Ya le, creo que comenté que me parecía en el contexto político eh, nacional casi eh, un imposible medieval y digo en el contexto político nacional que es bien distinto al, eh, de una comunidad autónoma y en este caso al de al de Asturias donde sí ha habido un apoyo que por cierto no es la primera vez o sea que no es una, algo inédito de eh, en este caso Partido Popular a unos presupuestos del Partido Socialista sí, eh, sobre las otras cuestiones sobre el tema murciano que le quería preguntar eh, al señor Fernández eh, sobre lo que acaba de decir precisamente quería saber dos cosas concretamente si cree que Ciudadanos está yendo de farol al convocar al Partido Socialista eh, si cree que va a llevar adelante esa ruptura con el con el Partido Popular y eh, bueno básicamente si cree que está yendo de farol Ciudadanos pues no lo sé eh, la verdad espero que no eh, me imagino que estamos hablando de una fuerza Política seria, ella tiene sus eh, compromisos y ¿no? pues si convoca en este caso al Partido Socialista será para hablar sobre, sobre Murcia y sobre la situación que existe y sobre la inestabilidad que se puede generar y, y espero que sea para eso y estoy convencido que será para eso, para hablar en serio. No, no soy yo quien para decir si una fuerza política está yendo de faro o no en un asunto concreto. Ya he que se me ha olvidado la pregunta. Sí, sí, eh, sí, sí. El, la cuestión es, en, en Murcia no vale solo con, o no no suma solo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Hace falta Podemos. La pregunta es si hay un de entrada no a formar un gobierno con Podemos en esa comunidad autónoma. No, mire, no adelantemos ningún acontecimiento, pero recuerde usted que no, se, no podría el Partido Socialista formar un gobierno solo con Podemos. ...porque se necesita a Podemos y además se necesita también a, a Ciudadanos. Eh, por tanto, ¿qué quiero que le diga? Yo no sé cuál va a ser la, esa negociación en el momento que se pueda, eh, que se pueda desarrollar. Pero en todo caso, tampoco eh, vamos a establecer ningún nexo, ningún vínculo entre lo que puede ser el Gobierno de España... ...o un Gobierno de una comunidad autónoma. ¿no? Eh, eso lo he dicho ya eh, muchísimas veces. Pero me gustaría que no adelantáramos acontecimientos. No se ha abierto ninguna negociación, simplemente... Insisto, debe eh, en este caso la mayoría parlamentaria resolver el problema que tiene de apoyo o no al, al gobierno que ahora mismo existe en Murcia. Y a partir de ahí y de la desestabilización que se pueda producir, sería cuando el Partido Socialista, pues, con toda, poniendo la responsabilidad que le corresponde por delante, hablaría con, con en este caso, con Ciudadanos. Nada más. Muchas gracias.